mañana más a nuestro Al Sol del Sur. Es viernes 14 de julio, 12 en punto del mediodía, como cada día, que les esperamos aquí para disfrutar juntos. Parece mentira, pero ha pasado ya dos semanas desde que empezara esta temporada y no me dirán que no está siendo interesante, que no está siendo divertido, que no nos estamos enterando de todo lo que acontece en las provincias de Huelva y Cádiz, gracias a los compañeros de Condavisión, de Teleonuba, de Canal Costa y de Telejerez, que como ustedes saben se ha unido recientemente al grupo Azara de Comunicaciones. Desde luego que tenemos un equipo perfecto, un equipo técnico y humano maravilloso, y está haciendo, pues eso, lo que esperábamos, ¿no? Un Al Sol del Sur estupendo. Nosotros vamos a abrir las ventanas, no quiero perder más tiempo, quiero que me cuenten, quiero disfrutar, y ahí tenemos las caras de nuestro compañero Pepe Lubonaño desde Huelva Capital, nuestro querido Emilio Valenzuela desde Torrecera, que es una pedanía de Jerez, aunque ya sabemos que La Barca es la pedanía más bonita que tiene Jerez, ¿verdad, Emilio? Y ahí tenemos a la sirena del condado, a mi querida Mar Rodríguez desde Matalascaña. Vamos a empezar saludando a nuestro compañero Pepelu, que se encuentra en Huelva Capital de momento, ¿no, Pepelu? De momento. Eso te iba a decir, porque hoy tenemos algo fresquito, como a ti te gusta. Las cosas del verano tienen que ser fresquitas. ¿Y dónde se está más fresquito ahora mismo en estos días de la ola de calor? Pues en la playa. Así que ya te adelanto que nosotros en un ratito, porque tenemos asuntos pendientes ahora mismo, enseguida vamos a pegar el salto hasta Mazagón, porque vamos a hablar de esa programación extensa e intensa que tiene preparada el Ayuntamiento de Moguer, una programación cultural, festiva, definitiva, ocio, que te puedo asegurar, Tamara, que vas a tener que coger papel y boli porque no te puedes perder nada. Si es que no te puedes imaginar el cuaderno que yo ya me he hecho para este verano, Pepelu, si es que no paro de anotarme cosas, si es que es increíble, estamos pasando un verano fantástico y lo que queda, que no me quiero agobiar, pero estamos ya a mitad de julio, Pepelu, parece mentira cómo ha pasado el verano, ¿verdad? Relájate un poquito, hija mía, que yo todavía no me he ido de vacaciones. ¡Ah, es verdad! A ver si tú me vas a decir ya que estamos en septiembre, y vamos a descansar un poquito. ¿Que se nos va julio? Pues sí, porque es que tú sabes que el tiempo pues, se nos escapa entre las manos, ¿verdad? Y hay que aprovechar día a día. Por eso nosotros estamos aquí en Al Sol del Sur, así, para llevarle la actualidad, para llevarle entretenimiento, para llevarle risa y sobre todo momentos para que tú digas, oye, pues me lo he pasado bien, y con eso nos quedamos. Ole, y con eso nos quedamos, cariño mío. Te veo en un ratito, ¿vale? Te veo en Mazagón. Vamos a pasar ahora hasta la provincia de Cádiz, hasta Jerez, concretamente hasta Torrecera. Sí, sí, lo he dicho bien. Emilio Valenzuela, he dicho antes que La Barca de la Florida es la pedanía más bonita que tiene Jerez, pero Torrecera seguro que también tiene que ser bonita, ¿no, Emilio? Buenas tardes. Buenas tardes, Tamara, ¿qué tal? Todo no va a ser playa, seguimos descubriendo las zonas rurales de la frontera, como bien dice, también con lugares preciosos como Torrecera, una de las siete elas de Jerez de la Frontera. Es un sitio conocido por esto que tengo aquí detrás, que es la Torre de Cera, de ahí viene el nombre del pueblo, Torrecera. En realidad es una torre vigía del siglo XII y es el símbolo de este pueblo, y hace poco lo han puesto aquí representado. Y a pesar de tener poco más de 1000 habitantes, Torrecera tiene una cantante famosa, un futbolista de primera división que hace poco fichó por el Cádiz y un torero también famoso. Así que un pueblo de artistas que también cuenta con una gastronomía fantástica que luego conoceremos. Muchísimas gracias, Emilio. Mucho contenido también para terminar esta segunda semana de Al Sol del Sur, así que no te vayas muy lejos, que en un ratito voy a conectar contigo. Pero antes déjame saludar, como he dicho antes, y es que es una realidad, a la auténtica sirena, a la auténtica Ariel del condado, de mi querida comarca del condado de Huelva, que qué bien te sienta la playa, Mar. Todavía me estoy acordando de lo bien que nos lo hiciste pasar la última vez que pisaste la arena en la playa, si no me equivoco fue la última vez. ¡Qué risa! Todo el mundo me lo ha dicho, Dios mío de mi vida, Mar Rodríguez, qué artista. Y es que lo eres, es que eres una auténtica artista. Buenas tardes, Mar Rodríguez. Muy buenas tardes, compañera, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven a través del programa Revelación del Verano, que es Al Sol del Sur. Esto no ha terminado, acabamos de empezar, estamos en el Ecuador del verano y tenemos ganas de verano, de playa, de sol, de gastronomía, pero sobre todo de pasarlo bien. Y esa será nuestra función, con este micro, con esta esponja y yo o cada uno de los compañeros que se ponga detrás precisamente de este micrófono para hacer disfrutar a toda la gente. Esto no ha terminado, acaba de empezar. Hoy de nuevo
cómo me he venido a la playa. No sé si seré una sirena o quizás otro animal marino de los que frecuentan nuestras costas, porque llevamos una semana que entre las medusas, las merluzas, la orca, las ballenas, los tiburones y los delfines, cualquier animal marino puede salir de ese agua, pero nosotros hoy nos hemos propuesto volver a recorrer la playa, dejar fluir todo lo que vaya surgiendo y disfrutar de un viernes con sabor a fin de semana, con unas temperaturas muy muy calurosas y con una playa increíble como es la playa de Matalascañas. Vamos a hacer dos conexiones. Nuestra primera conexión, vamos a intentar hablar y preguntarle a la gente si recuerda alguna escena de película que haya marcado su vida, si han ido al cine en esta últimas semanas, si ya han visto la última película de Misión Imposible y si, ¿por qué no?, hay alguna banda sonora que les haya marcado el corazón. Y después vamos a hablar de gastronomía, porque si por algo se caracteriza nuestra provincia es porque se come. ¡Ay, cómo se come de maravilla! Yo, compañera Tamara, para mí uno de mis platos favoritos es el choquito frito ahora en verano, pero me gustaría saber cuál es el tuyo, porque sé que a nuestro director Paco Mairena le gustan mucho los salmonetes. Así que, Tamara, ¿a ti cuál es tu plato favorito del verano? Tengo que estar contigo ahí, Mar. Los chocos me encantan. ¿Sí? Pero es que sabe la comida que se me ha venido... No lo puedo creer. Sí, 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 pero sabe la comida que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Que no es nada fresquito ni de verano, pero es que se me ha venido concretamente las papas guisadas con choco. Porque en mi casa precisamente lo comimos ayer. ¡Ay, qué rico! Es que ¡Qué rico! Si lleva choco está bueno. Pues cómo lo sabes, si lleva choco está bueno, pues quédate con esa frase, porque hablaremos de cosas que si llevan choco estarán muy buenas. Te haré un reto en el próximo directo, pero no quería dejar el saludo pasar sin seguir con este reto de las canciones, a ver si eres capaz de continuar este saludo. Te dejo que tú des las recomendaciones que tienes que dar, las recomendaciones importantes de cara al verano, pero me gustaría que terminaras tú esta canción, o por lo menos un poquito. ¿Estás preparada? Me fío menos de ti, Mar. Me fío menos de ti. Es que no te tienes que fiar. Allá voy, ¿eh? Venga, dale. Allá voy. Dale. Ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve, es lo que siento, una sacudida a la salida, la cima de un beso en un brincón suicida. Y me tiene que recordar el estribillo. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila encendida, tiene dentro esa chispa que alegra transistores. Una diva virtual. Chequea cómo se menea. Por favor, Mar, ¿cómo voy a seguir yo si yo solo quiero escucharte a ti? Que de verdad, señoras y señores, telespectadores de Al Sol del Sur, ¿hay mejor manera de empezar un viernes Al Sol del Sur que con... Ah, no, mira, nos va a poner nuestro compañero Manuel la canción, Mar, a ver. Dale. ¡Vamos! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, Mar! ¡Qué recuerdo! ¡Una diva virtual! ¡Ah! ¡Chequea cómo se menea! ¡Qué maravillosa eres, de verdad, Mar! ¡Qué maravillosa eres! Escúchame, y de película, ¿cuál es tu película favorita o qué escena ha marcado tu vida? ¡Hombre, por favor, Tamara! ¿Tú cuál quieres? Mira, si me pongo así... Y de repente digo... ¿Por qué nos parecemos tanto? ¿Por qué nos parecemos tanto, Mar? ¿Por qué nos parecemos tanto? ¡Que también es la mía! ¡Que también es la mía! Te prometo que marcó mi vida esa película y la de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio. Llámenme romántica. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Uy, qué inicio de programa, Mar. Es que yo, de verdad, me sube la adrenalina hasta no sé dónde contigo. Bueno, tú vas a empezar... Pues quiero la adrenalina a tope, porque hombre, vamos a seguir, ¿eh? Es imposible no tener la adrenalina a tope contigo, Mar. Es imposible. Oye, empezamos en la primera conexión en directo contigo ya y hablamos después de la campaña de la Junta de Andalucía. Te voy a pedir, por favor, que dejes ese consejo, ya que estamos en la playa, nos permita movernos un momentito de nada, que es quitar la cámara de trípode y estamos contigo, ¿te parece? Maravilloso. Vamos a hablar de esa campaña. Venga.
que la Junta de Andalucía, el servicio 112, ha hecho para esta temporada estival, para el verano, que se llama Cero Ahogados. Y se trata, pues básicamente, de prevenir accidentes en este medio acuático. El verano, llega el verano y es ideal para tomar conciencia. Es muy importante tomar conciencia porque en esta temporada es cuando aumenta el número de accidentes, de ahogamientos. ¿Y saben ustedes que es la segunda causa de muerte accidental entre personas de 0 a 19 años en toda Europa? Y siendo los grupos de más riesgo, los niños pequeños y, fíjense, los adolescentes varones. Así que la mejor prevención, sin duda, es la vigilancia. Después, enseñar a los niños a nadar. Los niños tienen que saber nadar desde bien pequeñitos. Mucho cuidado con los saltos en las piscinas y correr por los bordes. Eso es súper peligroso. Hay que tener en cuenta también algo que hacemos mucho y que son las comilonas que nos damos en la playa y los cambios de temperatura bruscos, porque pueden provocar choques térmicos. Así que hay que enseñar que hay que meterse en el agua despacito y mojándose antes la muñeca, los brazos y la nuca. Solo podemos bañarnos también en zonas autorizadas, por favor, horas en las que haya vigilancia y siempre que la bandera lo permita. Así que recordemos, bandera roja, prohibido el baño, bandera amarilla, baño con precaución. La bandera verde, está permitido el baño con total normalidad. Y la bandera negra, por favor, la playa está cerrada al baño, está prohibido. Cuidado muchísimo también con las colchonetas y con los flotadores hinchables de gran tamaño, que nos suelen alejar de la orilla sin que nos demos cuenta. Así que las recomendaciones de la Junta de Andalucía son: si te ves arrastrado, tienes que mantener la calma, ¿vale? Y nunca, jamás, nades contracorriente, siempre paralelo a la orilla, hasta que puedas salir de esa corriente y puedas salirte de la playa con más facilidad. Y por supuesto, intentar siempre hacer señales de auxilio para que vengan a ayudarte. También te tienes que salir del agua inmediatamente si te encuentras escalofríos persistentes, si te notas fatigado o con cierto malestar, si sientes picores en el vientre o en los brazos, si tienes vértigo o zumbido en los oídos, automáticamente, por favor, fuera del agua. Y siempre que lo necesitas, el servicio 112 de emergencia estará disponible para ayudarnos, y que sepan ustedes que pueden salvar vidas. Este ha sido un mensaje de la Junta de Andalucía para esta temporada estival. Así que sabiendo esto y teniendo interiorizadas estas precauciones, tanto para la playa como para las piscinas, podemos disfrutar con normalidad y sin accidentes ni incidentes en el verano, en nuestras vacaciones. Hay que disfrutar con precaución. Ahora sí, yo no sé si Mar, sabiendo esto, que ella ya está prevenida, ha interiorizado estas precauciones de la campaña de la Junta de Andalucía, pues está disponible para que la gente nos cuente. Hay que ver qué recuerdos, eso de Titanic, que hemos hablado con Mar, la película de Titanic, qué maravilla. Lloro cada vez que la veo, Mar, lloro cada vez que la veo, no lo puedo evitar. No sé si te pasa lo mismo. Tú eres muy sentida, hija, tú de lágrimas fácil. Pues la verdad es que sí, porque es que remueve mucho los sentimientos, claro. La canción, Celine Dion, todo. Yo no sé qué, yo... ¿Tú qué opinas? ¿Que ya se hubiera salvado o no? ¿Qué es un, perdón? ¿Jack se hubiera salvado o no? ¿Cabían los dos en la tabla? Yo lo siento, pero siempre voy a estar en contra de Rose y le voy a tener ese rencor, porque es que Jack cabía en esa puerta de madera y voy a estar enfadada con ella toda mi vida. Bueno, no pasa nada. Vamos a tenerlo y vamos a apuntarla ahí. Pero vamos a preguntar a la gente, oye, si recuerda alguna escena que le haya marcado, alguna banda sonora, o hay alguna peli que ya hayan disfrutado y que además nos la puedan recomendar, para que también apoyemos al séptimo arte. Además, nosotros en nuestra provincia podemos presumir de ese festival de cine Bajo la Luna, apoyar también las artes escénicas con el Festival de Teatro y Danza de Niebla. Así que bueno, también es un pequeño guiño para estos festivales tan importantes que dibujan también un escenario cultural muy interesante en nuestra provincia durante los meses de verano. Pero lo prometido es deuda y quiero recorrer la playa de Matalascañas preguntándole a la gente cuál ha sido su película favorita. Así que voy a empezar por aquí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo unas preguntas para ver si hay alguna película que le haya marcado su vida.
No, Titanic, me gusta mucho. Titanic, pues igual que nuestra compañera y que yo. ¿Cuál es la escena favorita de Titanic? Pues no, el Titanic cualquier escena, toda en concreto, o toda película en concreto. Sobre todo cuando estaba cantando los músicos y la gente ahogándose y lanzando, y los músicos queriendo distraer a los pasajeros y demás, eso me impactó un poquillo eso. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿cabía Jack en la tabla? Hombre, eso, el productor el que puso ese final. Sí, pero aquí queremos gente que se moje, que estamos en la playa. ¿Cabía Jack en la tabla o no? ¿Usted qué opina? Yo creo que no, había mucho personal más necesitado que se podía haber metido en la tabla. ¿Y recuerda la canción del Titanic así que nos la puede tararear un poco? No, eso no me acuerdo. Sí, se acuerda. No, de verdad que no. No, que no. Cantando soy de regular para atrás. ¿Y alguna película así más actual que haya dicho, esto es una buena película para ir a ver? No, la verdad es que veo poco cine, en verdad. Pues hay que ir más al cine. Sí, vale. Sí. ¿Lo va a apuntar para este verano? Bueno, si no para el verano, para otoño. Ahora voy a disfrutar de otras aficiones y otros recursos que tenemos aquí en la playa. Muy bien, hace muy bien. Pero también, con su permiso, le voy a preguntar, porque por aquí nos han dicho, ¿qué película nos han dicho? Yo no me acuerdo lo que te he dicho. Ah, Tiburón, te voy a contar una anécdota. Antes de ser mi novio, estábamos... ¿De cuántos años estamos hablando? A ver. Desde el 73, más o menos. Antes de ser mi novio estábamos en un cine de verano todas las amigas y resulta que ellos estaban detrás, que eran unos golfos. Y... ¿Eso lo has escuchado o no? Bueno, yo no me quiero ir de esta sombrilla, un poco travieso uno cuando joven. un poco travieso, ¿cómo es eso? Hombre, de hacer diablura con las muchachas y eso, ¿no? ¿Qué le hacía? Que en el momento que el tiburón cogió a la mujer o al hombre, no me acuerdo lo que era, vinieron por detrás, mira, pegamos un salto que nos echaron del cine. Oh, ¡qué bonito! Y trae muy buenos recuerdos, imagino, esa película. Ya. ¿Otra película que también la haya marcado así, que para usted sea especial? A mí me gustaba mucho la de esa que estaba en la selva, que en una isla, que se criaron juntos y luego fueron pareja, es que no me acuerdo cómo... Y tuvieron un niño y no sabían cómo criar al niño, ni qué darle el pecho, ni nada. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama la película. Esa me gustó mucho. ¿Alguna banda sonora? ¿Alguna banda sonora? No. ¿Y de las películas más actuales? No vamos al cine. Estamos aquí en Matalascaña y no vamos al cine. Porque estáis en Matalascaña y lo vamos a perdonar, pero nos vais a prometer que vais a ir más al cine, que sí. Sí. Muchísimas gracias por atendernos. Adiós. Que pasáis un feliz día, gracias. Igualmente. Bueno, el tiburón. Esto sale en el programa Revelación de Verano, que es Al Sol del Sur, que lo tenéis que ver incluso aquí en la playa desde el móvil. Ponete Leonuba, Condavisión, Telejerez o Canal Costa y nos buscáis. Muy buenas tardes. Digo. Estamos preguntando acerca de si hay alguna película que le haya marcado su vida o que para usted sea muy especial. Bueno, películas... Sí, en mi juventud a lo mejor, películas sobre lo que el viento se llevó, que fue uno de los grandes acontecimientos de Hollywood, sobre Spartaco también, otra de las películas. Aunque ahora ya de mayor las películas ya no me llaman tanto la atención. Las veo algunas muy insusas o con un tema, a menos que no sean históricas, a menos que no estén basadas en algún... hecho histórico. Bueno, para muchos colores, ¿verdad? Y para todo. ¿Alguna banda sonora que le haya gustado mucho? No me interesa. ¿Alguna banda sonora que le haya gustado mucho? Sí, ha habido algunas que sí. Sobre todo, últimamente, todas las bandas sonoras de este compositor italiano que falleció hace poco, Enrico... no me acuerdo ahora del apellido, como La Misión, como... Todas esas bandas sonoras que él compuso para esas películas son ahora muy, muy, muy conocidas. Con esa que creo que nos están poniendo algunas de ellas. Nos quedamos con ese nombre. Muy buenas tardes. No, yo no conozco ninguna película, ni banda sonora, ni nada. Usted está aquí disfrutando de la playa de Matalascaña. Efectivamente. Se está de lujo, ¿que sí? Hombre, claro que sí. Pues muchísimas gracias. ¿Has visto que la gente se lo pasa muy bien? Muy buenas tardes. Hola, pero no voy a contestar. Solo una pregunta. ¿Su película favorita? Lo que el viento se llevó. Oh,
Qué bonito, pues muchas gracias. Ve que sí, que han querido participar, dicen que no, pero después sí, después sí. Vamos a preguntarle a esta pareja, está aquí en el agüita. Mira, voy a hacer que le voy a preguntar. Hola chicos, muy buenas. Estamos preguntando a la gente si hay alguna película que haya marcado su vida. El diario de Noah. ¡Oh, qué bonita! ¿Y cuál es tu escena favorita de esa peli? Pues mira, me gustan dos, cuando están en la lluvia y la levantan, y cuando se encuentran ya viejecitos y se acuerda de que son pareja. Nos estamos encharcando, pero está preciosa la película, ¿verdad? ¿Y alguna banda sonora que también te haya gustado mucho? De música, fin de película que me guste, el Titanic. El Titanic también. ¿Tu película favorita? Oh, a mí es Rey León, de chico. ¡Oh! ¡Cántame un poquito de Rey León! Oh, yo no me la sé. ¡Ah, cigüeña, chichibaba, eñama, eñama! ¡Cigüeña, baba, chichibaba, eñama, eñama! ¡Eñaina, eñana, mamare! ¡Eñaina, eñana, mamare! Así más o menos, de Rey León, ¿no? En el día que al mundo llegamos... Chicos, saber vivir. Tú cántame o yo no digo. Una matata. Bien. Mar, de verdad, es que estoy frita ahora mismo. Es que estoy frita, estoy dejada caer de la mesa. ¿Estás frita? Estoy frita de risa. Frita de risa. Mar, pues escucha, escucha que dime. Va dedicado para sí. Ti y queremos que bailes sí. Y yo quiero bailar contigo. Vámonos, Manuel. Sube. Algo así, Carla. La canción es de Becky G y Shakira, si no me equivoco. Y es súper chula. Ah, Karol G, perdón, Karol G. Con mi pompón, con mi pompón. Con mi pompón. Oye, Mar, me acabo de acordar también de esa película que ha dicho ese hombre, un clásico, ¿no? Lo que el viento se llevó y se me ha venido a la mente eso. Y lo que no pudo lo dejó. Pongo a Dios por testigo de que nunca más volveré a pasar hambre. Y eso, ¿verdad? Y eso hago yo. Y eso hago yo, que no pasó hambre. Y eso pasó. Eso pasó. Eso pasó. Mal. Antes de seguir con este directo, te voy a lanzar un reto, ¿vale? Y es ay, muy importante. Ay, la de los retos. ¿Vale? Venga, sí, venga. Porque además, mira, te adelanto que hoy es mi último día, que me voy de vacaciones. Ay, no me digas eso. Me alegro entonces, mucho por entonces quiero ti. Hacer un reto. Quiero hacer un reto contigo y con todos los compañeros. Si quieres, me voy por ahí a disfrutar de la gente, de nuestras playas, a relajarnos, a cargar las pilas, a venir con más fuerza. Por ahí me voy. No digo el sitio donde me voy, vale. Porque quiero estar relajada y tranquila. Vale. Pero bueno. A lo que voy. A Colombia. Preguntan, Marque, si te vas a Colombia. Eso quisiera yo, irme a Colombia de los cafetales con la gaviotica. Es que nuestra compañera María Muriel se va a Colombia y lo repite cada día 10 oh, veces. ¡Oh, qué envidia! Me voy a Colombia. Sana. Ah, Mari, ¿sabes qué? Se va a llevar un montón de bolsas de Al Sol del Sur para repartirlas por Colombia. Pues que lo haga. Hombre. Que lo haga porque va a visitar sitios increíbles. Tengo amigos que han estado allí de viaje de luna de miel. Es impresionante. Qué guay. Os recomiendo los cafetales, el Parque del Café, que es una maravilla. Y además la cultura de allí es increíble. Y toma se nota, come. María. Ay, cómo se come. Así que nos va a mandar lo apuntáis. Videos, ¿eh? Nos ha prometido María Muriel, nuestra realizadora, que nos va a mandar vídeos. Sí. Así que ya sabes. Eso. Quiero ver vídeos, quiero ver fotos y quiero que me diga que se lo ha pasado en hombre, grande. Pues claro. Pero compi, Tamara. Cuéntame. ¿Estás preparada para el reto? Yo qué sé. Venga, sí, sí, venga. Sí. Venga. Bien. Vale, si quieres que yo aparezca en el siguiente directo, cuando me pinches en cámara tienes que cantar la siguiente canción. Ay, por Dios. ¿Estás preparada? No lo sé. No se te puede olvidar. No lo sé. Venga. Venga. Tienes que cantar. Soy una choquera, choquera, choquera. ¡Vamos a bailar! Venga. ¿Pero la tengo que cantar ya? A ver, hazlo, que yo te escuche. Soy una choquera, choquera, choquera. ¡Vamos a bailar!
Pues en el siguiente directo, para que yo aparezca en pantalla, tienes que cantar eso. ¿De acuerdo? De verdad, en qué vergenales me metes, Mar. Vale. Vale, trato hecho. Por ti lo que haga falta, porque aparezca en el directo lo que haga falta. Mar, no te vayas, por favor, no te vayas, que quiero más y mejor dentro de un ratito. Te mando un beso gigante, eres maravillosa. Te quiero, te veré un ratito, porque nos vamos ahora... Ahí tenemos, ahí estamos escuchando a Melody, ¿no? Nos vamos a Jerez, porque creo que vamos a seguir hablando de música con nuestro querido Emilio, que está en Torrecera. Emilio Valenzuela, vamos a seguir hablando de música. Mira que te pongo a cantar a ti también, porque creo que estás muy bien acompañado. Te pongo a ti a cantar como he cantado yo, que he tenido que cantar, me han obligado. Y Mar Rodríguez, ¿a ti cómo se te da eso del canturreo? A mí el canturreo, tú sabes, yo que cante, los que saben mejor, yo a tirarme a la piscina y eso y meterme en la playa, eso es lo mío, Tamara. Bueno, vamos a dejar entonces el cante para la persona que te acompaña. Como he dicho antes, Torrecera es un suelo de artistas. Y mira que nos hemos encontrado por aquí en la plaza de Ayuntamiento. Vente por aquí, Jaime. Mira qué artistaza, María Carrasco. María, ¿qué tal? Pues la verdad que bien, encontrándome a Emilio, que es compañero mío del instituto, pues mira qué alegría más grande que me llevo. Estamos de siempre, Tamara. María, eres muy joven, pero más de 20 años ya dedicada a la música, cuéntame. La verdad que un gusto y que queden muchos más, que me jubile cantando, ¿no? Hace poco salió tu nuevo single, Agüita del Río. Explícame un poco cómo está siendo este single y qué significa para ti. Bueno, después de estar tanto tiempo fuera de Cádiz por motivo de trabajo y demás, uno vuelve, ¿no? Y está en la tierra. Y digo, cojo la guitarra y tengo que hacer algo para mi gente de aquí, para mi gente que me da buena vibra, me da buena energía y de ahí nace Agüita del Río. Y me gustaría preguntarte también por una de las canciones de tu nuevo disco, Otro Planeta, que has querido reivindicar también y apoyar al colectivo LGTBI. Cuéntame un poco esto. De hecho, porque yo me identifico mucho, ya que yo también pertenezco, ¿no?, al colectivo. Y bueno, pues la idea era hacer un videoclip de inclusión con una pareja, de hecho, lesbiana. Y me pareció de puta madre. Estaba ahí Huelva, que además lo tenemos los compañeros también por ahí. Y digo, bueno, una forma de reivindicar de manera audiovisual y lo hemos plasmado como hemos podido. Ahí está el videoclip. Sí, sin duda. Ya has comentado Huelva, ¿dónde lo grabaste? ¿En qué parte de Huelva? En Mazagón. Además, un punto estratégico y de lujo. La verdad es que nos trató la gente de allí de maravilla. Tamara, en Mazagón. Supongo que estaréis harto de ir para allí, ¿no? Mazagón, qué maravilla, Mazagón. Qué bonito, qué buen sitio y qué buena tierra para que María Carrasco haya venido aquí. Cómo admiro, díselo de mi parte. Cómo la admiro desde que Tamara, era una la presentadora niña. Que te admira desde que empezaste. Un abrazo muy fuerte. Y María, este disco que se titula Otro Planeta... Bueno, es un single, pero sí, es de Otro Planeta, perteneció, de hecho, antes de lanzarlo, que fue el disco, fue uno de los primeros singles que echamos a la calle. Y me gustaría saber por qué es tan especial para ti este disco, porque yo sé que lo has hecho en un momento de tu vida importante, ¿no? Cuéntame un poco. Fue importante porque utilicé la música como terapia, ¿no? Como medio de salir a la luz, a buscar la luz, ¿no? Estuve pasándolo por... Tú ya sabes, porque personalmente muchas pérdidas, muy poco tiempo. Y la música fue mi terapia, ¿no? Mi modo de exteriorizar quizá lo malo y de hacerme más con lo bueno a cambio de la energía que me daba la gente, ¿no? Cuando lo transformaba en música, ¿no? En arte. ¿Cómo crees que has cambiado tú desde que comenzaste la música hasta ahora con este nuevo disco que has podido expresar todo lo que sientes tú y te ha servido como terapia, como bien has dicho? Yo creo que lo mío es propiamente una re-evolución. Yo estoy en constante movimiento, no puedo estar parada, ¿no? Y bueno, este trabajo pues refleja los 20 años que llevo detrás al final, ¿no? Por todas las influencias musicales que he tenido, todas las fuentes de las que he podido beber. Y bueno, realmente yo creo que no he cambiado de ninguna de las maneras. Quizás he evolucionado por el trabajo que he hecho conmigo misma, ¿no? Y para mejorar, pero la misma de toda la vida, vamos, la misma niña de pueblo y de calle que me conocen desde chiquita. Tú ya me conoces. Doy fe que es la misma María Carrasco de siempre. Bueno, María, para nosotros es un orgullo que estés aquí en directo al Sol del Sur, así que no te puedes ir sin cantarnos algo de lo más especial para ti, una de tus nuevas canciones, y que te escuche aquí la gente en directo, ¿no? Pues venga, vamos a hacer un poquito de Agüita del Río, que está en la calle desde hace 10 días o por ahí, y vamos a hacerlo para vosotros, ¿vale? Perfecto. Vamos allá. Eres un verano eterno, mi refugio del invierno, el velero de mi cuerpo, el levante de mi centro,
paseito por mi pueblo, mis delirios, mi cordura, sí, y me pierdo y sigo. Voy caminando siempre pendiente de tu suspiro. Me siento grande, me siento fuerte si estoy contigo. Contigo lloro, contigo muero, contigo vivo. No me separo yo hasta la muerte de tu ladito. Eres agüita del río, eres tesoro escondido. Eres mi sol si hace frío, eres mi sueño cumplido. Tarararara, 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 tarararara. Está por ahí. Tamara, ¿qué te parece? Yo estoy aquí ahora mismo, vaya, con los vellos de punta, porque vaya artistaza que tiene Torrecera, que tiene Jerez de la Frontera, que podemos disfrutar de ella aquí y también en Huelva, por supuesto. Es que no me estás viendo la cara, Emilio, María tampoco me la está viendo, pero podría estar horas y horas y horas sin parar de escucharla. De verdad, dale las gracias de mi parte, dile que tiene una voz increíble, única, increíble, indescriptible, te lo prometo, y unos sentimientos que erizan la piel de cualquiera. Te tengo que preguntar algo, antes de que te vayas, Emilio. ¿Cómo era María de pequeña? Sí. ¿Estabas siempre cantando por ahí o qué? María de pequeña era un terremoto. María compartió conmigo incluso equipo de fútbol y esto no paraba, no paraba, era un bicho. Y, igual que ahora que es energía pura, nada más que hace falta escucharla cantando y la verdad que es una maravilla escucharla cuando en directo aquí al lado. Es que no sé si pocos cantantes en directo tendrán la voz que tiene ella, estoy seguro. Es auténtico. ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me quiere? Almíbar para los cinco sentidos, no solo para los oídos, sin sino para los cinco sentidos. Ya sabía yo que Torrecera daba cosas buenas. Ya sabía yo que no solo la barca daba cosas buenas. ¿Ves cómo no me equivocaba? Muchas gracias, Emilio. Dale las gracias de verdad a María Carrasco por haber estado con nosotros. María, bueno, muchísimas gracias. Te agradecen también del plató que hayas estado con nosotros. Y poder escucharte en directo, por supuesto. Un rato estupendo y de gloria. Gracias a mi Emilio de mi alma y a la gente que está ahí en plató. Un abrazo ultra fuerte, que nos vemos pronto, si Dios quiere. Seguro que sí, seguro que sí. María, Emilio, muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Ay, por favor, y ahora es que hemos quedado yo escuchando a María Carrasco, Mar y yo hemos quedado a la altura del betún, vamos, porque vaya voz que vamos a escuchar y vaya mamarrachada que hemos hecho antes las dos cantando. Nos vamos a publicidad. Fíjense cómo hemos iniciado el programa. No se pueden imaginar cómo lo vamos a seguir. No se muevan. ...42 minutos del mediodía, continuamos en directo... ...qué bien lo hemos pasado en esta primera parte del programa... ...y como les decía, queda, no se pueden ni ustedes ni imaginar... ...lo que queda todavía, de momento nos vamos a ir ahora... ...hasta otra playa, hasta la Antilla concretamente... ...allí se encuentra nuestra compañera Rosa Mayal... ...y es que vamos a hablar hoy de naturaleza... ...con una asociación que se llama AUNA, ¿verdad Rosa? ...y que es una asociación de Huelva de naturaleza y aves... ...cuéntanos un poquito más, buenas tardes preciosa... Rosa no me escucha, no me escucha. Rosa se va a la playa y ella en el ambiente se me pierde. Rosa no me escucha. Bueno, pues vamos a hablar de aves, como les digo, porque va a haber un evento próximamente que organiza esta asociación y yo quiero que Rosa nos lo cuente. A ver, ¿ahora sí, Rosa? Ahora te escucho. Digo que Rosa se me va a la playa y se me pierde con el ambiente. No, sí, yo me atrincheré aquí en la playa y a mí no hay quien me saque ya de aquí. Cuéntame. Bueno, vamos a hablar ahora con Laura Mira de AUNA, la asociación Huelva Naturaleza y Aves, que tienen en marcha un proyecto que se llama Nidos en,
Nidos en la Arena, que se me olvidaba, que bueno, se encarga de proteger los nidos, que, o sea, las aves que anidan en nuestras costas, ¿no? Buenos días, Laura. Buenas tardes, ya mejor dicho. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito, vamos a ir por partes, ¿cómo nace AUNA? Bueno, AUNA nace después del confinamiento, cuando empezamos a salir a las playas, los primeros días que nos dejaban andar, que descubrimos allí en la canaleta, en Punta Umbría, pues que estaba una zona de la playa, esa zona de la canaleta llena de huevos, de charrancito común y de chorlitejo patinegro. Y entonces decidimos que había que proteger esos nidos, porque el chorlitejo patinegro está en peligro de extinción en la península, y toda la afluencia de gente que hay ahora del turismo de playa, ¿no?, de 30, 40 años hacia acá, pues ha hecho que esas poblaciones hayan ido disminuyendo en el sur de la península, y necesitan un poco nuestra ayuda, ¿no? Así surgió la asociación y bueno, y ahora hacemos actividades de varios tipos, como de educación ambiental en los centros educativos, pero sobre todo estas actuaciones en la playa, en la Flecha del Rompido y también en la canaleta, protegiendo estas zonas de nidificación. Y AUNA es una asociación relativamente nueva, después de la pandemia no nació, pero vosotros lleváis muchísimos más años protegiendo la biodiversidad de Huelva, sobre todo la de las aves. Bueno, surgió somos como siete personas que nos conocíamos de otra asociación nacional, ¿no?, de otra ONG, donde ahí colaborábamos como voluntarios, y bueno, pues todos tenemos algo que ver con eso de ayudar al medio ambiente, sobre todo las aves, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en Doñana ayudando a hacer censos o colaborando como voluntaria en anillamiento. Tenemos también una anilladora científica, varios biólogos en esos siete que montamos la asociación, y bueno, a pesar de ser relativamente actual la asociación, pues ya tenemos 40 socios que nos siguen, que colaboran con la cuota anual y también en redes tenemos mucho movimiento. Y tú te encargas más de la parte divulgativa, ¿no? Sí, un poquito de ello me ha tocado, pues esto, la divulgación en televisión, en radio, y también la educación ambiental, porque creemos que es muy importante la manera de cambiar un poquito la sociedad, pues es educar desde los niños, los colegios, los institutos, pues llevar, por ejemplo, las fotografías y vídeos que tenemos de estas aves criando, pues a los niños, para sensibilizar un poco y que se conviertan en adultos respetuosos con el cuidado de estas aves. ¿Y cómo es la respuesta de esos niños? ¿Cómo percibís vosotros que, bueno, cómo responden a este tipo de actividades? Bueno, los niños son maravillosos y te quedas allí atontado, porque he estado en institutos como en Cartaya, en Huelva, y los niños son geniales, ¿no? Te hacen preguntas, yo le hago un cuestionario primero, a ver qué es para ellos la playa. Unos dicen que es pues la zona de pasarlo bien con la familia, pero es asombroso como ellos acaban diciendo, ojo, pues esto se lo tengo que contar yo a mis padres en casa, que cerca de las dunas pues hay aves criando, que antes de llegar nosotros a las playas, durante cientos y miles de años, pues estas aves era su sitio de cría, ¿no? Y que hay que protegerlas, que, por ejemplo, que no se puede andar correteando los niños o también las mascotas, que hacen mucho daño sin darnos cuenta, correteando por la zona alta de la playa. Entonces los niños acaban diciendo, hombre, pues está claro que esto hay que contarlo y que hay que ayudar a proteger estas aves. Los niños lo absorben de una manera muy asombrosa y muy rápido. Y como son el futuro, pues creemos que ahí está la manera de que la sociedad sepa que la playa no es solo un lugar de ocio, sino que forma parte de un ecosistema donde conviven cientos de especies en equilibrio, y que nosotros, pues está bien que vengamos a disfrutar de la playa, y más aquí con el calor que hace, pero que debemos sentirnos que formamos parte un poquito de eso y ayudar a que se cuide, ¿no? Y cuéntanos un poquito más sobre el programa, porque tenéis mañana, si no me equivoco, mañana sábado un evento. Cuéntanos un poquito sobre ese evento. Sí, bueno, pues desde hace un año protegemos una colonia muy grande que hay de charrancito común y de chorlitejo patinegro en la zona de la punta de la Flecha del Rompido, ¿no? Allí anidan estas dos aves que vienen en primavera, en marzo, abril, mayo, ponen nidos en la... Bueno, el nido es casi simplemente un huequito en la arena donde ponen tres o cuatro nidos. Y bueno, y ahí hay ahora mismo pues a lo mejor 100 parejas de charrancito incubando huevos. Entonces hemos conseguido que nos subvencione la empresa Naturgy y han pagado pues todo un recinto, dos recintos cerrados para que la gente no pise y no pase andando por allí, y también las mascotas pararlas, ¿no?, que no pasen por allí, que lo hemos hecho esta primavera.
Y entonces ahora la asociación pues seguimos haciendo censo cada semana, cada 15 días, intentamos censar para llevar todo un protocolo de ver cómo se desarrolla esa colonia, ¿no? Y mañana vamos a cruzar, bueno, con unos kayaks y unas tablas de pádel, así un poco a lo loco, que nos presta una empresa de allí, Amura, del Portil, nos presta los kayaks para que crucemos con todo el material y vamos a hacer una jornada de anillamiento científico, ¿no? Ponerle una anilla a los pollitos que han nacido, que es una anilla científica que lleva un código que, bueno, luego se mete ahí en una base de datos y sirve a nivel científico para hacer un seguimiento de las migraciones de estas aves y de otros datos a nivel científico. Entonces, mañana la gente que es socia han podido apuntarse, los no socios también, porque lo hemos compartido en redes, y los que se han apuntado, pues vamos a hacer esa jornada. También vamos a poner, para quien le apetezca acercarse, una carpa para hacer un poquito de divulgación en la zona del Portil, para que la gente se acerque, y tenemos unas fotografías, estaremos con telescopio para enseñarle a la gente que se acerca a la playa pues todo lo que tenemos allí. ¿Quieres decir tus redes sociales, bueno, las de la asociación o algo, por si alguien todavía se quiere apuntar? Sí, claro, Asociación Huelva Naturaleza y Aves, se puede poner en redes a una, Asociación Huelva Naturaleza y Aves, en Facebook, en Instagram, y ahí compartimos muchas cosas curiosas sobre aves en general y sobre cositas de aquí, de la zona de la costa de Huelva. Pues desde luego nosotros en cuanto terminemos vamos a echarle un vistazo y ya lo habéis oído, quien quiera se puede apuntar a participar en esta labor tan importante que hacéis, ¿no? Por mantener la biodiversidad y la seguridad de las aves, ¿no? Ayudáis a promover, ¿no? El bueno, ecosistema. Es que quería recordar a todo el mundo que vivimos en una zona muy privilegiada a nivel europeo y también a nivel planeta, que esta zona del sur de España es un punto de una biodiversidad muy grande y muy, muy importante por eso. O sea, que estas playas son un punto medioambiental muy, muy importante. Claro que sí, pues con eso nos vamos a quedar, con este privilegio que tenemos aquí y que tenemos que cuidarlo. Muchísimas gracias a Laura, de verdad, Rosa, díselo de mi parte. Y pregúntale, porfa, ¿a qué hora es el evento mañana? Que no lo hemos dicho. Me pregunta Tamara que a qué hora es el evento mañana. Pues no sé si apuntará alguien más porque es muy tempranito. A las 8 de la mañana hemos quedado allí para cruzar a la flecha del rompido y hacer ese anillamiento lo más temprano posible, pero tendremos la carpa pues a lo mejor hasta la 1 de la tarde estaremos allí con la carpa. En la zona del Portil andando un poquito hacia Punta Umbría, por la zona del Chiringuito El Alma, por allí. Pues qué entonces guay. Quizá a las 8 no, pero bueno, hasta la 1 tiene la gente tiempo. Sí. Y ¿qué? Dime Tamara, dime. No, que decía que me encanta que existan este tipo de eventos, que me encanta que se eduquen en valores a los niños, que conozcan la zona, ¿no? Como ha dicho Laura, que la playa no es solo un sitio de diversión, sino también es un ecosistema que tenemos que proteger. Me parece muy acertado el evento de mañana, espero que sea un éxito. Es verdad que es muy tempranito, todavía no sé si quedarán plaza, no digo que no vaya a intentar ir porque me parece de lo más interesante, aunque sea, me acercaré a la carpa porque me ha gustado muchísimo el evento. Así que Rosa, gracias por habernos presentado a Laura y por habernos contado más acerca de estas aves, charlitejo, patinegro y charrancito común, que también se encuentran en la zona de la canaleta, que lo he visto. Así que muchísimas gracias, de verdad, un besito para las dos. ¡Mua! Nosotros vamos a seguir hablando de música. ¡Que sí, que hoy es viernes! ¡Vamos a hablar de música! Y nos vamos a ir ahora hasta Huelva Capital, pero con otra gaditana, ¿eh? Que se llama Katy Ocaña. Seguro que la conocen y nuestra compañera María Fernández ha estado con ella. Muy buenos días, Tamara. Bueno, pues hoy por la mañana, esta mañana va a ser de cante. Y como no, pues tenemos aquí a una gran artista flamenca de San Fernando de España, que se llama Katy Ocaña, que nos va a presentar su nuevo single de hace un mes, que se llama No te rindas. Y bueno, lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantada de que estés aquí con nosotros en nuestro programa. Igualmente. Bueno, lo primero, cuéntanos un poquito para que te conozca la gente, pues sobre tu trayectoria. Cuéntanos un poquito. Pues nada, yo llevo toda mi vida cantando y nada, el año pasado me propusieron hacer un single nuevo que saqué, una bachatita flamenca, Vuela Libre, también estuvo aquí presentándola en esta tele y nada, desde entonces hemos tenido mucha aceptación con Vuela Libre, ha sido muy aceptado y ahí nos hemos propuesto hacer el segundo, que se llama No te rindas, siempre dando un mensaje positivo y ayudando a las personas que cuando escuchen la música se vengan arriba y nada, a vivir la vida que son dos días. Por supuesto. Y bueno, detrás de ese No te rindas, ¿qué significado tiene para ti? ¿Hay alguna historia detrás, imagino, no? Pues mira, No te rindas, yo hace 10 años perdí a mi padre con 59 años y mi madre, pues la pobre, pues no ha levantado cabeza todavía.
Y entonces yo pensaba mucho en ella y quería transmitirle ese mensaje de que, porque hay una parte de la canción que dice, sonríele a la vida porque tienes mil motivos. Entonces, que sí hay muchos motivos donde no se puede sonreír, pero hay otros que sí, porque se fue mi padre, pero nos quedamos mi hermano, yo, sus nietas, tiene cuatro nietas, cuatro soles estupendo, donde ella tiene que ahora centrarse y salir arriba. Y entonces se lo propuse al compositor, a Raúl Cabrera, y a él le pareció bien y me sacó este tema tan bonito. Y qué mensaje tan bonito, ¿no? Siempre hay más motivos para seguir adelante. Y bueno, cuéntanos más. El mensaje, ya me has comentado un poquito, qué bonito, ¿no? Y también, próximos conciertos, próximo... Pues mira, el 15 de julio es mi feria de mi pueblo en San Fernando, Cádiz. Y canto el 15 de julio, sábado, a las 10:30 de la noche en la caseta municipal, con muchos nervios, porque cuando canta en tu tierra es algo distinto. Siempre se tiene nervios, pero sí es que es verdad que cuando le canta a tu gente, que hace mucho tiempo que no canto por allí, y hay muchas personas que me están escribiendo deseando que llegue el día 15. Luego el 28 de julio estamos en Málaga, en Churriana, que también tenemos un concierto a las 9:30 de la noche, y ahí vamos luchando, poco a poco, saliendo adelante, abriéndonos las puertas como podemos. Y más ahondando ya en lo que es el single, a la hora de componerlo, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos un poquito. Pues yo no lo he compuesto, pero sí que hablé con el compositor y él me preguntó, porque el Vuela Libre habla de la vida también, entonces me dijo, otra vez hablamos de la vida, y yo le dije, vamos a tirarle un mensaje a esas personas. También tengo un primo que se le ha fallecido su hijo con 13 años y la verdad pues no tiene ganas de vivir, pero sí que tiene otra niña, Triana, que es una preciosidad de niña, y ella pues ellos tienen que vivir por su hija, aunque es muy difícil, pero bueno, tiene mil motivos para seguir adelante, aunque esa falta yo creo que nunca. Entonces eso fue un cúmulo de cosas que yo tenía en mi mente, donde yo quería transmitir ese mensaje. Por eso dice la letra, si te traiciona la vida y te golpea muy fuerte, no tengas miedo y camina siempre hacia el frente, y si una amiga te falla, un amor se disuelve, no te rindas, libera tu alma y que nadie a ti te frene. Qué bonito, y yo le iba a pedir, Tamara, si me iba a cantar, pero ya hemos visto que talento tienes de sobra, y bueno, nosotros desde aquí, desde nuestro programa Sol del Sur, pues te deseamos la mayor suerte del mundo en tu carrera profesional. Muchas y nada, gracias. Y aquí pues las puertas están abiertas para ti. Muchas gracias. Encantada. Bueno, pues Tamara, ya has visto un mensaje tan bonito que ahora es tan necesario para todos, y bueno, ya, en los próximos conciertos la esperamos. Gracias, María. ¿Cómo no nos iba a cantar Cati Ocaño con ese vozarrón que tiene precioso? Ese flamenco, ¿no?, que lleva dentro de ella. Igual que No te rindas, como es la canción, el single de Cati Ocaño, y nosotros tampoco nos rendimos en este día de hoy. Tenemos mucho contenido por ofrecerles, pero antes, un par de minutitos a publicidad, nada, así chiquitito, y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, muy rapidito. ¿Cómo se lo están pasando? ¿A qué se lo están pasando bien? Y ya habrá mucha gente que esté mirando el reloj y esté diciendo, uy, ya pronto Tamara va a abrir teléfonos para el concurso. Pues sí, han acertado pronto, en unos minutos, nunca se sabe cuánto. Pero en breve, el teléfono es, anótenselo, todavía no llamen, pero anótenselo. Uy, que se me cae hasta el boli. 959-326902. Todavía quedan casillas por abrir en este panel y tenemos que recordar que las personas que hayan sido ganadoras en este panel de esta semana de un premio no pueden volver a llamar hoy, tendrían que esperar
esperar hasta el lunes, que tenemos al amigo José Peña, que el pobre mío ha llamado 3 veces y no le ha tocado nada. Bueno, puede volver a intentarlo hoy. Seguramente va a llamar en un rato, José, eso segurísimo. Hoy se tiene que llevar un premio. Nos vamos a Matalascañas de nuevo. Y ya estoy temiendo porque mi compañera Mar Rodríguez, que la amo y la quiero, mírala, ¿ves? Y ahora no, porque ahora tengo yo que cantarle para que ella aparezca y yo, que por ella lo hago todo. Venga, a ver, ¿cómo era eso? Choquera, ¿no? Choquera, choquera, vamos a bailar. ¡Ah! Soy una choquera, choquera. No, no puede ser. Choquera, vamos a bailar. No puede ser posible, no puede ser. No puede ser posible. Soy esto, más de barba con choco. Por Dios, qué grande, qué grande. No te puedes ir de vacaciones, Mar, te lo prohíbo. Paco Mairena, director de Condavisión. Mar no puede tener vacaciones. Ella tiene que estar con nosotros en Al Sol del Sur. ¿De dónde has sacado ese choco tan rico, hija? Pues mira, este choco tan rico sale de Isla Cristina. Hombre, como buena isleña, si es que eres más de isla que un choco, hija. Si es que no lo puedes remediar. Bueno, lo prometido es deuda. Me he propuesto preguntar a la gente cuál es su plato favorito de este verano. El mío y el tuyo era algo que tenía que ver con chocos. Los chocos fritos, los chocos con papa, los chocos a la plancha, los choquitos aliñados. ¡Qué rico! A la gente de Huelva, ¿y qué le gustará de la gastronomía de nuestra tierra? Pues, ¿estás preparada? ¡Sí, por favor! ¡Adelante! Pues vamos a preguntar a la gente, a ver. Mira, mira, por aquí, por aquí. Pero bueno, un choco que se mete en el agua. Vamos a ver, ¿qué gastronomía es la que tiene Huelva y qué plato es su favorito? ¿El choco? Sí, ¿cómo? Pues frito, con salsita verde, papas con choco, con haba, con arroz, en las paellas, en la sopa, fideos con arroz, con choco, está buenísimo. ¿Algún plato que sea de aquí de Huelva que siempre diga? Yo en verano siempre lo tengo que pedir, vaya al sitio que vaya. Sardinitas asadas, las sardinitas a la plancha, las papas con choco, la paella marinera, muchas cosas. Se come muy bien en Huelva, ¿que sí? Mejor que ningún sitio del mundo. ¡Qué bonito, Aurora! ¿Qué recetas tenemos que destacar de alguna manera aquí en Huelva y qué es lo que la gente más pide? Hombre, el plato estrella es el choco, vamos, y la coquina. Bueno, lo tenemos aquí. La coquina también es un plato estrella. El choco se puede pedir, bien, como ha dicho aquí mi amiga, en salsita verde, frito, a la plancha, papas con choco, habas con choco, vamos, un espectáculo, vamos. Y nada, la comida aquí todo muy bueno, las sardinitas a la plancha también, tenemos los boquerones, tenemos mucha variedad de pescado. Pero bueno, de todas formas nosotros los de aquí de Huelva dicen choquero, ¿no? Por algo será, ¿no? Porque somos más de Huelva con choco, ¿verdad? Como, mira, tú, así viene tu vestida, con mucho arte y ya. Vamos a seguir, muchas gracias, chicas. Vamos a seguir preguntando a la gente. Soy un calamar, soy lo que tú quieras que sea. Muy buenas tardes. Cuando venís a Huelva, ¿qué es el plato típico que soléis pedir? Ninguno. ¿Choquito, un calamar? No. Ay, bueno, ellos no han probado todavía el choco de Huelva. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mira, por aquí. Muy buenas tardes. Si usted cuando viene a Huelva, ¿qué es lo primero que pide para poder degustar la gastronomía de nuestra tierra? Una cervecita sin alcohol y tostada. Anda, ¿y de comer? Un platito de gamba fresca de Huelva. ¿Lo que más le gusta? Lo que más me gusta. ¿Algún guisito marinero que siempre se lo pida en verano? Hombre, un arroz caldoso de estos que sirven por allá monte y por aquí también, con bogavante, con todo tipo de mariscos. ¿Y si usted se encuentra este choco por ahí, no le da un bocado? ¿Un chipirón a la plancha? Un chipirón, lo que quiera. Con mayonesa y salsita verde, pues claro que sí. Oye, por aquí también, ¿plato favorito del verano? Gazpacho. Un gazpachito fresquito, sí. ¿Y algo así de más, de marisco, de pescadito? El adobo o la puntillita. ¿Sí? No sé, un choquito también. ¿Un choquito también? También. ¿Me daría un bocado? Hombre, por supuesto. ¡Muerde el tentáculo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Que paséis feliz verano! Bueno, vamos a seguir preguntando. Mira, mando hasta un bocado en un tentáculo. Muy buenas tardes. Solo una pregunta. Cuando venís a Huelva, ¿qué plato pedís? Sardina.
¿Y no pide usted un chipirón, un choquito, un calamar? Choco. Eso. Papa con choco. ¿Le gusta a usted mucho papa con choco? Sí, las papas y los chocos. ¿Qué le gusta más, las papas o los chocos? Los chocos. Pues sabe usted lo que es bueno. Por aquí, ¿plato favorito del verano? El choco a la plancha. Vea, a todo el mundo le gusta el choco porque somos muy de Huelva. El marisco también, ¿qué destacaría? Las gambas, una buena gamba. ¿Cocía a la plancha? A la plancha, me gusta más. Qué rico, por aquí, muy buena. Hola. ¿Plato del verano? El choco asado, la gamba a la plancha asada, el jamón, el gazpacho, todo. ¿De dónde viene usted? De Boyullo. Ah, que es de nuestra tierra, de Boyullo, de los compañeros, qué bien. ¿Qué no se puede perder la gente que venga de fuera de Huelva? Cuando venga a Huelva, ¿qué no puede dejar de pedir? Ni el jamón ni la gamba. Muy bien, muchas gracias. Y por aquí, que no me quiero dejar nadie. Fíjate lo que está haciendo el choco, el chipirón. Este chipirón no para. No para. ¿Por qué no? No. Me han dado hasta un bocón en un tentáculo. Si usted se tuviera que quedar con un plato del verano, ¿con qué se quedaría? Yo me quedaría con un buen gazpacho, gamba y el plato de jamón que nos falte. ¿Choco, calamón, chipirón? Un choco. ¿Plancha, asado, aliñado? Asado. Y frito, también está muy bueno. ¿Quiere morder mi tentáculo usted también? No. ¡Muerde el tentáculo y aprovecha el choco! Muchas gracias, feliz verano. Bueno, vamos a ver, mira, están quitando las merluzas, las medusas, las de todo. Vamos a seguir. Muy buenas tardes. Si usted se encuentra un choco como yo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo cocinaría? A la plancha. ¿Es como más le gusta? Sí. ¿De dónde es usted? De Marchena. ¿Y qué es lo que más le gusta de Huelva? Cuando viene a comer, ¿qué es lo primero que se pide? Pues pescado. ¿Sí? ¿Y cuál es su pescado favorito? La puntillita. ¿De qué manera? Frita. ¿Qué les recomendaría a la gente que viene de fuera a disfrutar del verano en Huelva que no tienen que dejar de pedir por nada del mundo? Pues pedí pescado. Y cosas a la plancha y pues lo que da la tierra. La verdura, la cosa sana. El choquito, si lo tiene que comer de alguna manera, ¿de qué manera se lo come? A la plancha. A la planchita. Pues muchas gracias, feliz verano. Y seguimos preguntando a la gente. Hola, muy buenas. ¿Os gustan los chocos? Sí. ¿Cómo más os gustan los chocos? No sé. Fritito, ¿a que sí? Frito. Vamos a mirar a cámara y vamos a decir, ¡viva al sol del sur! A la de tres, ¡viva el sol del sur! Una, dos y tres. ¡Viva el sol del sur! Muy bien, un aplauso. Mira, ella le picó una. ¿Qué te picó? ¿Qué te picó a ti? Una medusa. Bueno, pero te vas a seguir bañando en la playa, que sí, que te lo pasas muy bien. Sí. ¿Sí? ¿A ti te gustan los chocos? Sí. ¿Cómo te gustan más los chocos? Con limón. Con limón. Anda. Te puedes quejar de todas las recetas que te estoy dando, ¿eh? Mar, yo no puedo hablar, yo es que no puedo respirar. Yo llevo 10 minutos sin parar de reírme. De verdad, es que tú imagínate que tú estás en la playa tan tranquila y de repente se te aparece un choco. ¿Tú cómo reaccionas? Un choco de Isla Cristina, ¿eh? Que no es cualquier choco. Que no es cualquier choco, un choco de Isla Cristina. Pero por favor, dime de quién ha sido esta idea, Mar, porque es que te lo prometo, estoy sin respiración. ¿Mía? ¿Pues de quién va a ser? ¿De verdad? ¿Y cómo se te ocurre esta grandiosa idea? ¿Dónde la compraste? Mi último día, porque me lo paso muy bien, porque quiero disfrutar mucho, porque quiero hacer disfrutar a la gente, porque quiero que pasen un rato agradable y porque me encanta pasármelo bien, disfrutar, reírme y perder el sentido del ridículo, porque la vida son dos días, uno llueve, hace un montón de calor, me quiero venir a la playa, me encanta el choco, y digo, vamos, que nos vamos, que hoy es el último día, pues el choco que me viene a la playa. Es que hay que quererte, hija, ya me dijo ella ayer por WhatsApp, Tamara, que a lo mejor te tengo una sorpresa mañana, y digo, yo no me fío de ella ni un pelo, mírala la sorpresa que me tenía preparada, eres maravillosa, de verdad, y te vamos a echar de menos lo más grande cuando te vayas de vacaciones, cuando vuelves. ¿No lo puedes decir? Vuelvo el día 3. Ay, va a ser... Y prometo volver con muchas ganas. Es mucho tiempo. Energía. Este disfraz que me lo has preguntado antes,
sí. Se lo compramos a una amiga que se ha casado este verano, Arancha, y la llevamos a Granada y le pusimos un cartel que ponía "Soy más de Huelva que un choco". ¡Olé! Y la paseamos por toda Granada así vestida. Ay, entonces ya digo, pues sí, pues me lo llevo a la playa. Eres grandiosa, es que da gusto, de verdad, eres pura energía. ¿Cómo nos divertimos contigo? Te vamos a echar un montón de menos, pero disfruta, pásatelo bien porque te lo mereces, porque eres la mejor. Vamos a bailar para despedirnos antes de que te vayas de vacaciones. Venga. Manuel Villalón, compañero de realización, música. DJ Villalón. ¿Qué harían ustedes si se encuentran a un choco bailando en la playa? ¿Qué harían ustedes si se encuentran semejante choco rico de Isla Cristina? Bocado en tentáculo, no, bocado en el cuerpo entero. Gracias, Mar Rodríguez. Un besazo hasta Mata las Cañas. Maravillosa, Mar Rodríguez. Siempre está dejando el listón muy alto. Mar, estás dejando el listón muy alto. Los compañeros te van a matar porque ahora les vamos a exprimir a los demás. Ay, qué bien me lo paso. Decidme dónde nos vamos porque yo ahora mismo... Vale, vamos a calmarnos. Es que yo ahora mismo, claro, me pierdo de la escaleta, me pierdo porque yo me vuelvo loca con esta niña. Vamos a calmarnos y vamos a hablar ahora de lo que se merecen los buenos alumnos por haber estudiado, disfrutar del verano. Vamos a conocer los mejores expedientes académicos de Bonares, porque nuestra compañera María Díaz del Condado ha estado allí. María, cuéntanos y cálmanos, relájanos un poquito. Un año más, el municipio de Bonares sigue teniendo muy presente a todos sus jóvenes estudiantes y para ello hoy nos hemos venido hasta el Salón de Plenos, donde va a tener lugar la entrega de diplomas, donde van a poner en valor todo el trabajo hecho durante todo el año, durante todo el curso 2022-2023, y para ello vamos a hablar con la concejala de Juventud de este ayuntamiento, Lucía García. Muy buenas tardes y bueno... Qué bien, ¿no?, que haya tantos estudiantes en el municipio que no se sepa cuál escoger, porque son muy buenas notas las que en este municipio de Bonares trabajan todo el invierno para luego tener un veranito de descanso. Pues sí, la verdad que sí, ha habido bastante reconocimiento. De hecho, este año pues vamos a premiar a 11 personas. De hecho, hay algunos ciclos, por así decirlo, que coinciden en el que hay dos personas que hay que premiar sí o sí, porque es que tienen los mejores expedientes y no se podía elegir a una sola persona. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar lo que viene siendo segundo de primaria, el primer ciclo de primaria, el bachillerato, en los cuales pues tenemos dos personas que hay que premiar, igual que la escuela de adultos, dos personas que hay que premiar sí o sí, porque era imposible de elegir a una de ellas, debido pues a su buenas notas, buen expediente que han sacado durante este curso. Vamos, que no se puede decir que aquí en Bonares buenas notas hay, ya sean las mejores, ya también hay que reconocer a aquellas personas que le cuesta un poquito más y sacan sus bien, sus notables, pero bueno, hoy es el caso de los sobresalientes y son 11 que van a ser, de cara del ayuntamiento, van a ser premiados. Sí, la verdad es que sí. A ver, sí, hay que reconocer a todos el esfuerzo, a todos los que no lleguen al 10, todos los que lleguen ni al 9, pero hombre, pero qué menos que a ese porcentaje, los cuales pues se han esforzado durante este curso, que de alguna manera pues reconocerlo y premiarlo. Y desde aquí del ayuntamiento pues queremos también pues colaborar en que lo que viene siendo premiar ese pequeño porcentaje. Para ello, en este caso, por ejemplo, otros años se han dado tablets o se han dado altavoces o se han dado toallas. Este año lo hemos querido hacer de distintas formas. Hemos querido, pues, por ejemplo, dar unos vales con un precio simbólico en el que lo puedan gastar en los establecimientos de aquí de Bonares, como es la papelería Cinti, Reisof y en Noja. Nada, y así ahorrarse un pellizquito en este verano para el próximo curso, y quien no también puede usarlo, aunque no sea para uso escolar, ¿no, Lucía? No, claro. A ver, el objetivo mayormente era para utilizarlo para uso escolar, pero sí es cierto porque algunos, pues, por ejemplo, no seguirán a lo mejor estudiando. Entonces, pues que tengan también la opción de gastarlo en otras cosillas que quieran ellos gastar. Lucía, ¿tú de qué eras más? ¿De notable, de sobresaliente, de bien, de notable?
De suficiente. Notable. Nos quedamos ahí. Yo también, bueno, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, con aquellos premiados por aquí, reconocidos. A ver, en este caso, eres de... Me lo vas a decir tú porque se me ha ido la palabra. De ciclo de gestión de administrativo. Bueno, ¿y cómo ha ido el curso? Por lo visto, bien, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora tienes pensado seguir formándote? Me quiero formar, pero online. Porque ya yo tengo una edad más mayor, ya yo tengo otros ciclos anteriores. En fin, este lo estudié un poco porque me quedé embarazada y demás, era con mi pequeño. Pues quiero seguir estudiando, pero online. Vamos, que hay, vamos a aprovechar en este momento para decir que nunca es tarde. Nunca es tarde. Además, aquí está la prueba. Ahí me he quedado trabajando donde he hecho las prácticas, estoy trabajando también. Entonces, pues muy bien. Muy contenta. Entonces, yo creo que mejor premio que ese no lo vas a ver, no en tu vida, porque quedan muchas oportunidades, ¿no? Pero creo que es un pedazo de premio, no, que tengas la oportunidad de quedarte donde has hecho las prácticas. Muchísimas gracias. Por aquí, Salomé, estás en cuarto de la ESO, si no me equivoco, ¿no? ¿Y cómo ha ido este año? Imagino que porque estás aquí súper bien, ¿no? Pues sí, muy bien, la verdad. ¿Y ahora qué? Ahora que, aparte, vamos a disfrutar el verano, ¿no? Piscina, playa. ¿Y el año que viene qué vamos a hacer? Bachillerato de ciencia. ¿Porque tienes pensado ya la carrera que quieres hacer y que quieres ser de mayor? A ver, todavía no, pero bueno, algo así relacionado con la ciencia de la salud. Bueno, entonces vamos a dejarlo, que todavía quedan 2 años para pensarlo. 2 años que yo, que he sido amante de bachillerato, como quien dice, porque para mí han sido uno de los mejores años, te aconsejo que lo disfrutes. No es para tanto, pero disfrútalo, de verdad. Seguimos por aquí. ¿En qué curso estamos por aquí que hemos recibido este reconocimiento? En sexto. En sexto, es decir, que ya pasamos a los más mayores, donde hay que hincar más el codo. ¿Cómo ha ido sexto? Muy bien. ¿Cómo va a ir primero de la ESO? Esperemos que bien. Bien. A mí primero de la ESO me costó, ¿eh? Pues yo voy a intentar que no me coste. Vamos a intentar que no, ¿verdad que sí? ¿Tenemos ya alguna idea de qué queremos ser de mayor? Eso cuesta un poquito más. Profesor de historia. Hola. Profesor de historia. Bueno, pues entonces tenemos por aquí una amalgama de tipos que queremos ser de mayor. Nada, muchísima suerte para primero de la ESO, para todo lo que queráis ser en un futuro. El alcalde también está por aquí. Alcalde, voy a aprovechar que estás por aquí para preguntarte. Hay que ver los estudiantes que tenemos en Bonares, ¿eh? Hombre, Bonares, los estudiantes son muy buenos, pero porque la comunidad educativa es muy buena. Es importante. Eso es importantísimo y desde siempre la verdad que se ha apostado de forma decidida y bueno, la verdad es que tenemos en Bonares una gran virtud por tener tanto y tantos profesionales que se dedican a lo que realmente han estudiado y se han preparado y hoy están en grandes empresas y lo más importante es que viene después a dormir a Bonares. Es una apuesta muy decidida que yo quiero agradecer delante de todos los responsables, directores, directoras, los padres, madres, en fin. Entre todos yo creo que hemos procurado que esto cada día vaya más y bueno, y siempre por Cárnor. Y bueno, en el Consejo Escolar Municipal lo ponemos de manifiesto cada vez que tenemos una reunión. Bueno, yo creo, Juan Antonio, que para despedir este directo lo mejor es un aplauso a todos los que han hecho posible esas mejores notas, las que lo han conseguido también y por supuesto también al Ayuntamiento por este reconocimiento a todos ellos. Vamos a darle un aplauso a todos ellos y por supuesto, aquí no acaba todo, aquí todo empieza y que nunca dejéis de soñar. Un aplauso. Qué bonito, María. Enhorabuena a esos 11 jóvenes. Ahora os toca disfrutar del verano y como ha dicho María, no todo acaba, ahora todo empieza. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.
1:33 del mediodía, continuamos en directo. Este programa, no quiero decir que sea insuperable, pero es que es tan complicado superar el día de hoy. Seguramente lo haremos, porque es que tenemos el mejor equipo que pueda haber en ningún otro programa de toda la parrilla televisiva nacional, ¿eh? Que ya estoy diciendo mucho, ¿eh? Nosotros nos vamos a ir ahora hasta Mazagón. ¿Se acuerda que antes María Carrasco ha dicho que ha grabado un videoclip en Mazagón? Pues un sitio idílico de la provincia de Huelva. Ahí se ha ido nuestro compañero Pepelu, porque va a estar muy bien acompañado. Esa persona, que ahora les desvelaremos el secreto, le va a contar pues la extensísima programación que hay preparada para este verano en Moguer y en Mazagón. Pepelu, buenas tardes de nuevo. Ay, Tamara, si yo te pudiera enseñar lo que estoy yo viendo ahora mismo. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué estás viendo? No me asustes. Es esto. No, no, no te voy a asustar. Mira, lo importante es esto. Esta es la maravillosa programación que ha realizado el Ayuntamiento de Moguer para tanto Moguer como Mazagón en este verano, porque tú sabes que este es uno de los epicentros del ocio, de la cultura, en definitiva de la fiesta veraniega que tenemos en nuestra provincia de Huelva. Y quién no se pasa por Mazagón, aunque sea para dar un paseo por la playa, para tomarse algo con los amigos, directamente disfrutar de esas puestas de sol maravillosas. Bueno, pues además de todo eso, vamos a hablar de todas las propuestas que vamos a tener con este maravilloso, esta maravillosa programación de verano, luna de verano, que ha organizado el Ayuntamiento, y precisamente con el alcalde. Yo me encuentro aquí, Gustavo Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es un placer, porque estamos aquí fresquitos, estamos cerquita de la playa. ¿Qué más se puede pedir, verdad? ¿Salir también un ratito de las paredes? Pues salir de nuestro ámbito laboral permanentemente y seguir trabajando, pero en otro ambiente, ¿no? Y con este magnífico ambiente, pues es más fácil. Es cierto que a ustedes os lo ponen un poco más difícil, porque yo sé, Tamara, que lo que está pasando la Pepelu es que sabe que tiene que bailar en directo. Y mientras que tú lo presentabas, Tamara, yo detrás de cámara le he hecho algunos gestos y algunos pases que debería él hacer. Yo soy imposible de hacerlo, yo podría romper la cámara, pero él, animarlo, porque me venía diciendo que quiere bailar en público hoy. Me ha dado unos pasos de esos que se llaman secretos, ¿no? Pero... pero bueno, espérate, después te voy a cantar un poquito. Primero vamos a hablar de esto y ahora te cuento, porque el alcalde está muy bien acompañado, porque todos y cada uno de las personas que te acompañan han trabajado arduamente en esta programación, porque aquí tenemos un poquito de todo. Aquí hay un poco de todo y sobre todo hay una imagen fiel del nuevo equipo que se ha incorporado aquí a Mazagón por parte del gobierno, del actual equipo de gobierno, y lógicamente pues desde Manolo Cáceres a Pilar Rodríguez, a Eva Rodríguez, pues estamos hablando de un equipo magnífico que además viene con una regeneración de fuerza y de ilusión enorme y se refleja perfectamente aquí, ¿no? Hemos programado para Moguer y para Mazagón con un dinamismo enorme y además identificado con todas las edades y, por supuesto, con todos los ámbitos de la cultura, desde la pintura a la música, a la danza, al cine y a la literatura. Es decir, que hemos hecho un full equip, de alguna forma, en esta programación cultural Luna de Verano, que creo que, además de su marco incomparable en términos geográficos, desde el Faro de Mazagón al Parque de Mazagón, en sus ferias que en breve llegan, o al propio castillo de Moguer, o algunos de los barrios más emblemáticos de nuestro pueblo también, de Moguer, pues creo que ese marco ya lo hace prácticamente incomparable. Y si ahora lo vamos alineando con cada una de las escenografías que vamos a disfrutar y de cada uno de los artistas que vamos a ver en una programación que incluye dos ferias, no una, dos, la de Mazagón y la de Moguer, con grandes novedades, pues yo creo que apetecible mucho, muy apetecible lo es. Así que una programación muy abierta, muy dinámica y muy vital, muy vital. Yo no sé si tenéis más trabajo en verano con todo esto o fuera de los meses estivales. Que por cierto, alcalde, el pasado miércoles, corrígeme si me equivoco, se inauguró esa exposición pictórica maravillosa y eso es solamente una pequeña muestra de lo que vamos a tener. Inauguramos con Fran Cabeza. Fran Cabeza es hoy día uno de los impulsores de esa generación de pintores, de artistas plásticos casi renacentistas, donde son capaces de proyectar no solamente una imagen fresca y contemporánea de la pintura, sino también una imagen fresca, contemporánea y actualizada en el ámbito donde está. Fran vive entre, en este caso, entre Vejer de la Frontera y Moguer y Vejer de la Frontera. Malos sitios.
Sí, te has dado cuenta, son malos sitios para vivir, seguro, seguro, ¿no? Y efectivamente él ha sido capaz de proyectar esa frescura, ese dinamismo, esas ganas y francabeza, como decía, es uno de los exponentes hoy día referentes en el mundo de la pintura, para que después estuviera seguido casi de forma inmediata con la actuación muy jazzística del Liceo Municipal de la Música de Moguer, que además ha traído parte de Broadway de Madrid a nuestro castillo, ¿no? Pues así un sinfín de programaciones donde vamos a encontrar cine para niños, para adultos también, pero sobre todo muy destinado a la familia. Vamos a encontrar mucho teatro, vamos a encontrar de nuevo en las tablas de nuestro espectáculo Aillana, vamos a encontrar Atalaya Teatro y vamos a encontrar música, ¿no? Hemos tenido el Festival Flamenco, pero además del Festival Flamenco, hoy mismo vamos a tener un tour flamenco en beneficio, por supuesto, de Abriendo Puertas y de, bueno, una asociación a la cual le tenemos mucho cariño, que es de Huelva, y que, por supuesto, es la Princesa Ref, que vamos también a colaborar con ella, a quien le mando un especial saludo también a sus padres y a todos los que componen la asociación. Y dentro de ese mismo ámbito, dentro de ese dinamismo permanente, es palabra que repito mucho, pues vamos a encontrarnos también música, tanto de música portuguesa a música flamenca, a música que representa a otros mundos, como puede ser Urubú, un elenco de músicos de la zona también, de Mazagón y de Huelva, que hacen auténticas delicias musicales, ¿no? Eso va a estar también acompañado, ¿no?, de grupos pues flamencos, de, como decía antes, pero también de otros espectáculos, ¿no? Vamos a tener también presentaciones de libros, no vamos a quedarnos quietos, sino también ya ayer presentamos un libro. Y en breve también tendremos otra presentación. Es decir, que esta programación cálida, cercana, muy humanista, tan importante en los tiempos que corren, con un trabajo majestuoso por parte de los concejales y concejalas del ramo, tanto desde Cultura como la Tenencia de Alcaldía de Mazagón, como así el personal adscrito, como no puede ser de otra forma, también quien lleva infraestructura en esta magnífica tierra, han hecho un trabajo exquisito, excelente, y de verdad es como bien decía, es para venirse a vivir aquí todo el año, vamos. No, no, desde luego, esto es un paraíso. Para ir concretando, alcalde, ¿dónde se puede ver la programación completa? Supongo que en la página web del Ayuntamiento. Tanto en la página web del Ayuntamiento, como en el propio Facebook, como en el propio Instagram del Ayuntamiento, podemos tener la cercanía digital. Pero quien quiera tenerla materialmente puede acercarse perfectamente a nuestras oficinas, tanto de aquí de Mazagón como a las propias oficinas de Cultura del Ayuntamiento de Moguer. Es decir, que accesible, cómodo y rápido. Y además, algo que a todo el mundo nos interesa, los precios. Los precios son, pues prácticamente, de alguna forma, por decirlo, son simbólicos, ¿no? Porque ver a compañías de teatro tan potente con un bono de 24 euros, para ver cuatro compañías, yo creo que, uh-huh, que prácticamente lo dice todo, ¿no? Son precios simbólicos, como en muchos de los conciertos. Es decir, que cultura accesible, cultura cercana, dinamismo, turismo al mismo tiempo en el espacio, en un espacio único, idílico. Yo creo que esto no puede ser de otra forma descrita. Y este año una feria de Mazagón cargada de novedades, de acercamiento de, uh-huh, la cultura, de la fiesta y de la feria a la ciudadanía, gracias al trabajo, como decía antes, de los compañeros y compañeras del equipo de corporación. Y esa regeneración de ilusión que hemos traído a la tierra, de verdad que va a ser notable y va a ser preciosa poder ver cómo se disfruta. Así que puedes empezar a ensayar el baile que tienes que hacer cuando vengas para la feria de Mazagón y la velada de Moguer. Bueno, pues Tamara, yo te voy a llevar un planning de esto. No me pongas la música, si nos tenemos que ir, si nos quedamos sin tiempo. Yo bailo, mira, yo te prometo que la próxima vez que venga aquí, bailo con el alcalde, yo te lo prometo. La próxima vez que yo venga aquí a la Feria de Mazagón, bailo con el alcalde. Venga, venga, rápido, rápido. ¿Que cante? Que tenemos que celebrar Luna de Verano, ¿qué? Esa programación de Moguer y de Mazagón. Pero si yo me voy a cargar el clip de vídeo con toda la programación de Luna de Verano. Canta, por favor, Pepelu. Le está dando vergüenza. Pepelu, ensaya porque para la próxima vas a tener el doble. La próxima vez te canto, te lo prometo. Un beso, cariño mío. Y otro beso para Gustavo Cuello, el alcalde de Moguer, que tanto cariño le tenemos a él y a todo su equipo de gobierno que siempre nos atiende. Luna de Verano. Nosotros nos vamos a ir rapidísimamente hasta Torrecera, Jerez de la Frontera, porque nuestro Emilio se ha metido en una quesería. ¡Qué paraíso, por favor, Emilio! Una quesería. ¡Ay, Emilio! Emilio, que hasta aquí huelo a queso. ¡Qué rico el queso! ¿A quién no le gusta el queso? ¿Me vas a dejar con la miel en los labios a esta hora, a la hora del canapé que se me apetecía? Amir,
No tenemos queso. Bueno, pues nada, pues me iré a Publi y ya buscaré el queso por ahí. Ahora volvemos, no se muevan. Estamos de vuelta y solo quedan 10 minutos para que acabe el programa de hoy. Antes Emilio me dejó con la miel en los labios porque yo olía a queso, pero no sabía de dónde venía. Emilio, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, Tamara. Aquí seguimos en Torrecera. Mira cómo me han puesto, que parece que voy al quirófano a operar a alguien, pero no. Estamos en una fábrica de quesos de Torrecera, porque la gastronomía jerezana, también en la zona rural, es de auténtico lujo, un manjar. Esta fábrica, que lleva un montón de años dedicado al mundo de los quesos, ha ganado hasta premios internacionales. Ahora vamos a hablar con la encargada de la fábrica, con Isabel, para que nos cuente un poco cómo lo hacen aquí para sacar estos productos tan espectaculares, que han ganado incluso premios internacionales, como he dicho antes. Isabel, ¿qué tal? Buenas, muy bien, muy bien. Aquí estamos trabajando. Aquí está trabajando. Me gustaría saber cuántos años lleváis con esto de los quesos, porque esto creo que viene de familia. Sí, sí, ya se dedicaba a mi abuelo, aunque la fábrica lleva 13 años, pero mi abuelo ya en el campo, con su propia ganadería, elaboraba su propio queso. Y habéis intentado mantener, digamos, la elaboración más pura, por así decirlo, de los quesos como se hacían antiguamente. Como se hacían antiguamente, porque la materia prima, utilizamos materia prima, leche, cuajo y sal. No utilizamos ningún tipo de conservante, ni ningún fungicida, pintura, nada. Y por lo que tengo entendido, vendéis queso no solo en España, sino también por todo el mundo. Cuéntame un poco. Sí, exportamos a Nueva York, una distribuidora que se puso en contacto con nosotros a raíz de una feria de queso, y nos llamó, y llevamos bastantes años ya exportando a Nueva York. Quesos de Torrecera en Nueva York, Tamara, fíjate tú qué espectáculo. Y me gustaría preguntarte también por la cabra autóctona, el queso payollo, porque que nos cuentes un poco qué hace especial este queso. Claro, bueno, no es queso payollo es una marca, es de cabra payolla, eso hay que diferenciarlo. Tenemos el certificado de cabra payolla, es autóctona de la Sierra de Cádiz y hace diferente porque es una cabra, es un animal muy grande que necesita pastoreo, porque necesita mucho alimento, entonces normalmente no las encuentra estabulada, tiene que salir al campo a pastorear y entonces come de la hierba que se encuentra en el campo. Y eso, pues, dependiendo de la época del año, pues tiene un sabor. Y Isabel, si te parece, damos una vuelta y nos enseñas un poco cómo lo hacéis, ¿no? Sí, mira, ahora mismo, pues, esta mañana hemos elaborado este queso, lo hemos pasteurizado y demás, y ahora le estamos quitando el paño para echarlos en la sal, en la salmuera, que es agua con sal. Hasta mañana. Ellos le están quitando el paño y el queso va ahí dentro. Sí, sí, estos los moldes, dentro va el queso. Con el paño, porque tiene unos orificios por donde sale el suero. Le ponemos el paño para que no se obstruya y ahora volvemos a ponerlo en la prensa para que se le quede el dibujo de la empleitilla antigua. Y bueno, como estoy viendo por aquí, no solo tenéis queso, sino también ¿esto qué es lo que es? Embotellamos leche fresca del día. La leche sí es de vaca y solamente pasteurizamos y la conservamos en frío. ¿Cuáles son los productos más demandados dentro de los quesos? Dentro de los quesos, hombre, vendemos el semicurado de cabra payolla, es el más demandado. Después el fresco también. Tenemos fresco de vaca y cabra mezcla y de cabra, y solo de cabra, pero el semicurado es el tema. Y para los amantes del queso, los que les gusta como a mí el queso picantito, ¿también tenéis alguna así? Sí, también tenemos, no solemos tener queso viejo porque lo vendemos antes, pero sí metemos en manteca, en salvado de trigo, en pimentón picante, que también gusta mucho.
Y bueno, no sé si en este espacio hacéis todo o cómo... Aquí lo elaboramos todo. Tenemos una sala donde recepcionamos la leche en frío y ya pasa al obrador y aquí se elabora todo. Y de aquí pasa el queso a salmuera en una cámara de frío con sal y a madurar en las cámaras. ¿Cuánto tiempo puede tardar en el proceso de hacer un queso? El proceso se elabora en el día. Lo que pasa es que, por ejemplo, el semicurado después en cámara está unos 2 meses y curado 4, de 4 en adelante. Y el fresco se elabora un día y al otro sale a la venta. Y para la gente que quiera venir a comprar, aquí también se puede venir a comprar queso a la fábrica. También tenemos una pequeña tienda en la fábrica. Pues perfecto, pues muchas gracias Isabel y qué maravilla lo que tenéis aquí en Torrecera. Tamara, tenéis que venir a probar el queso Monte Alba de Torrecera, que la gastronomía jerezana y de la zona rural en este caso es un auténtico espectáculo. Nosotros nos vamos y seguramente ahora pincaremos algún quesito por aquí, para daros envidia. Qué guapo estás, hijo. Viva la cabra payoya, por favor, qué buenos quesos hace, que lo conocí a través de mi amiga Elena Montero de Arcos de la Frontera. Un besito. Están viendo lo que pone ahí, ¿no? 959-326902. Quedan 5 minutos para que acabe el programa, pero es la hora del concurso. Que sí, que quedan casillas por abrir. Premios por dar, hacer feliz a mucha gente, a toda la gente que está viendo Al Sol del Sur. Porque se lo merecen, por ser fieles a nuestro programa, por ser fieles al grupo Azahara de Comunicaciones, Teleonuba, Canal Costa, Condavisión, Telejerez. Aquí estamos en cuerpo y alma para hacerles disfrutar, para tenerles actualizado, como saben. ¿Qué me está contando María Muriel? Fíjense, no le voy a contar lo que me acaba de decir, porque espero que haya solución, seguramente sí. Eso es lo que pasa por dejar el concurso para el final, que la gente tiene cogida la hora del concurso y empiezan a llamar como locos y me bloquean ustedes el teléfono, que me lo bloquean. ¿Se acuerdan ustedes del año pasado? Ya lo dije cuando comencé el programa esta temporada, que el año pasado lo pasaba fatal, porque... Ustedes no sé si me creerían o no, pero el teléfono se bloqueaba porque era tal cantidad de llamadas las que recibíamos en un mismo momento que bloqueábamos la línea. Bueno, pues por haber dejado el concurso para el final, me acaba de volver a pasar. Nunca más. Nunca más. Van a tener ustedes que estar muy pendientes a todos los días al Sol del Sur, porque en cualquier momento, al final, en el medio, al principio, vamos a meter el concurso. Porque no puede ser que me haya pasado esto con las ganas que yo tenía de terminar el viernes dando premios. Y además que me quedaban, lo estoy mirando el móvil, me quedaban 2 minutos, lo justo, para dar 2 o 3 premios más y poder acabar el panel. Compañeros, estoy viendo que eso, que el teléfono se ha quedado, que no, ¿no? Que no. Que sale un pitido, dice mi compañera, y eso quiere decir que ustedes que están en casa, pero qué feliz me hace eso. Por un lado, yo siempre le busco el lado positivo a todo, eso quiere decir que ustedes están ahí, que están llamando, que están súper ilusionados, que hay mucha gente que están con sus nietos, con sus nietas, con sus hijos, y yo sé que a los más pequeñitos, sobre todo, le hace mucha ilusión poder llamar. Me podéis llamar los pequeñitos también, ¿vale? Pero siempre tenéis que estar acompañados por un adulto, siempre. Parece que estoy volviendo a escuchar el teléfono, por favor. ¿Sí? Déjenme un momento. Unos segundos. ¿Qué va? ¡Paren de llamar! ¡No me bloqueen el teléfono! Increíble, qué maravilla. Bueno, no pasa nada, quedan premios por dar de este panel, que obviamente estos premios de esta semana van automáticamente para el panel de la semana que viene, que no se imaginan la cantidad de empresas que se han adherido a este panel, la cantidad de premios que se han añadido, un montón más los que han quedado de esta semana. Así que nada, gracias por haber estado aquí una semana más. Disfrutes del fin de semana, que el lunes les esperamos a la misma hora, a las 12 en directo, en Al Sol del Sur. Feliz fin de semana.